Manolo tuvo por aquí. Comenzamos la celebración de esta Sagrada Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan muy buenos días todos los que están atentos a esta transmisión de la Sagrada Eucaristía aquí de Santa Ana. Nos preparamos para celebrar estos sagrados misterios, reconociendo a los pecadores, y por eso decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Alaben a nuestro Dios todos cuantos lo temen, pequeños y grandes, porque ha llegado ya tu salvación, el poder y el reinado de Jesucristo. Aleluya. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que abres la entrada del reino celestial a los que han renacido por el agua y el Espíritu Santo, aumenta sobre tus siervos la gracia que les diste, para que, purificados de todo pecado, no les falte ningún bien de los que en tu bondad les tienes prometido. Por Jesucristo,
Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días habló Esteban ante el Sanedrín diciendo: hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaron los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor. Y Saulo estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Sé tú, Señor, mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salve. Tú que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre dirígeme y guíame. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. En ti, Señor, deposito mi confianza. En tu misericordia me llenarás de alegría. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Cuídame, Señor, y escóndeme junto a ti, lejos de las intrigas de los hombres. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Aleluya, aleluya, yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que viene a mí ya no tendrá hambre. Aleluya. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús: ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, ni mi Padre quien les da a conocer el verdadero pan del cielo. Es mi Padre quien les da a conocer el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Como nos tiene acostumbrado el evangelista Juan, estamos ante una lectura del Evangelio
que pudiéramos añadir declaración de fe trascendental para el cristiano, para, en suma, al ser humano, dado que si fuimos hechos a señal, a imagen y obra del Señor, precisamente por eso es que necesitamos de esta palabra que da vida. Como lo es este pan que en el desierto recibieron, o sustituto, pudiéramos decir con más propiedad, sustituto del pan que ellos comían como tal, pero era el maná, aquella sustancia que ellos desconocían, que precisamente por desconocerla le dieron ese nombre, que significa ¿qué es esto? Pero como prefiguración de la Sagrada Eucaristía, también queda para nosotros, como se nos dice en doctrina espiritual, al acercarnos al Señor, lo primero es que nos va a invadir el asombro. Porque sí, creemos en la presencia de Cristo vivo en la Eucaristía, pero ni más ni menos que estamos confrontando el misterio del ser divino, de donde sería propio para provocar en nosotros el asombro, preguntarnos ¿qué es esto? Ya sabemos que bajo la apariencia y sabor de pan está aquel que, si damos crédito a los milagros eucarísticos, está vivo y nos lo enseña la palabra precisamente en este evangelio de hoy. Yo soy el pan de vida, que pudiéramos interpretarlo de primera como el alimento sustancial básico, lo que es el pan para muchas culturas. Para nosotros es Cristo vivo en este sacramento el que nos comunica plenitud de vida, no solamente al alma, al cuerpo. Y después añade la palabra del Señor: el que viene a mí no tendrá hambre. Sería muy a propósito hacernos la pregunta: ¿hambre de qué? Pues hambre de verdad, de la luz de la verdad, de esperanza, de gozo, de sentirnos pensados ya desde la eternidad por el Señor, que precisamente baja de los cielos como pan de los ángeles y que está siempre presente en cada Eucaristía para saciar esa hambre de verdad, de vida en plenitud, de gozo, de sabernos amados de una forma tan especial, tan única, que en alguna ocasión hemos comparado con la acción de la lactancia, la mamá que a su criatura recién nacida puede darle de su pecho y compartir así de su ser con aquel objeto también de su cuidado que es la criatura, y la comunicación que en estas circunstancias se da. Sí, al recibir la Sagrada Eucaristía tenemos comunicación de divinidad, puesto que como se experimenta en la vida biológica, en nuestro funcionamiento material, físico, y se dice comúnmente somos lo que comemos. En este caso, sí, el Señor, con la acción del Espíritu y su presencia eucarística, nos va transformando y va fortificándonos como miembros suyos que somos. De manera que si tenemos saciada el hambre y tendremos saciada la sed de servir, al recibir al Señor que se nos hace servidor nuestro misericordioso, también estamos llamados a seguir y vivir su ejemplo. De manera que si sentimos en nuestro ser, en nuestro corazón, la urgencia de tener un propósito en la vida, ese propósito nos lo brinda Cristo Jesús. Servir a través del perdón, de la misericordia, servir a través de ayudar a todo el que necesite, sentirnos útiles, porque todo lo creado tiene un porqué y un para qué. Y si nosotros somos hechos, como nos dice Génesis, la imagen y semejanza del Señor,
Obviamente tenemos que, ya que Él es como esa luz que nos disipa el sol y que da vida a todas las cosas, tenemos también que, a imagen de las criaturas, ser portadores también de vida, de plenitud, de gozo, transmitido obviamente desde el principio, que es Dios mismo, fuente de vida, de paz, de amor y de gozo. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Puesto que, y brevemente pudiéramos recordar, puesto que aquel pasaje de Jesús junto al pozo de Jacob y la samaritana, Él le promete a ella que reciba el agua que está en Él, en su enseñanza, para que tenga vida en plenitud. Ella lo interpreta de forma física, directa, pero está hablando de la verdad que le da razón a nuestro vivir. La verdad y la promesa de una vida que no termina en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Animados por la invitación del Señor en el Evangelio, que nos dice que toquemos para que se nos abra, que llamemos para que se nos oiga y que pidamos para que recibir. Vamos a orar al Señor respondiendo: te rogamos, óyenos. Por tu Iglesia universal, para que lleve a todos los rincones del mundo, según el mandato evangélico, el mensaje de salvación, y sea efectiva en el servicio al reino divino, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por nuestros países, para que en esta crisis sepan dar prioridad a lo básico de los derechos humanos y administrar a través de las leyes y la acción aquel bien que necesitan los pueblos, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por todas nuestras familias, para que reinen los valores cristianos en todos los hogares, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Para que el Señor, a través de la ciencia humana, pero también de su poder y su gracia, venza esta amenaza de la pandemia, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por todos los enfermos, dolientes, por los más solos, abandonados, para que el Señor sea su consuelo, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Recibe, oh Padre de bondad, estas peticiones que hacemos por Cristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas, por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre.
Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos. Oremos. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es en verdad justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y santos cantan sin cesar el himno de gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan. Dado de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Celestina Algar, Mercedes Santizo, Xiomara Sáenz,
todas las víctimas de la epidemia, nuestros familiares, amigos, benefactores, en especial también sacerdotes, religiosas y religiosos, que en razón de servir a los enfermos, perecen, los moribundos, las benditas almas del purgatorio, admítelos a todos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, que rogamos por la salud del joven Brian Manuel Fernández, por todos los enfermos con la epidemia, las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, familiares, amigos, por las intenciones de Lili. En acción de gracias al Señor por innumerables favores, misericordia, perdón, rogando al Señor que nos libre de esta epidemia. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José y San Miguel Arcángel, los apóstoles, Santa Ágata, nuestros santos protectores, ángeles de la guarda, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. La paz con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, a que has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concede llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Deseándoles un buen día y dándoles las gracias por su apoyo y contribución económico a esta parroquia de Santa Ana. Pueden seguirlo haciendo por los diferentes medios para contribuir. Que Dios les bendiga, como hemos dicho, les dé un buen día y los libre de todo mal. En Cristo nuestro Señor. Amén.